Educativo, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa Música y Más, acá en Canal Educativo, como cada martes en vivo a las 8:35 de la noche, o sea, después en los de televisión, y los sábados con la transmisión a las 9:35 de la noche por este mismo canal. Hoy vamos a hacer un programa especial, vamos a hacer un homenaje a un compositor y, bueno, a través de él también a otros compositores de nuestra cultura musical que han trabajado muchísimo para cine. Casi ya está a la puerta del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Queremos también un poco ligar con esta, con este acontecimiento cultural. Mi primer invitado lo vamos a conocer en video de inmediato y después, por supuesto, vendrá por acá. Pero bueno, vámonos ahora con video, este especial, este homenaje a la música en el cine cubano. Que es el maestro Sergio Vitier. Venga para acá, maestro. Gracias por venir. Un honor que esté con nosotros esta noche. Siéntese, por favor. Bueno, hablar del cine cubano, de la música en el cine cubano, y lo tenemos acá usted como una de las figuras más importantes desde el nacimiento del ICAE prácticamente. Usted viene de un mundo musical, una familia cultural, pero también musical, con Felipe Dulzado y con los armónicos. ¿Y cómo llega el ICAE? Bueno, yo no soy fundador del ICAE, no soy tan viejo. En realidad yo entré al ICAE en el año 69, ¿no? Y yo tenía 20 años, 21 años, porque Leo Brauer, para integrar el grupo de experimentación sonora, que empezaba en noviembre de 69, empezó el grupo. Leo me llamó un poco antes. Y así fue como entré en el ICAE. Yo había hecho algunas grabaciones de música para cine, no compuestas por mí, sino como músico normal, de orquesta. Grabé, me acuerdo que el último cuento Lucía grabé unas partes. Las partes principales, la guitarra la tocó Leo, pero bueno, ese último cuento lo toqué yo, lo dirigió él. Y así, pero yo no. En fin, no tenía una relación directa haciendo con el cine, salvo la relación que teníamos todos los cubanos en aquella época, que el cine era una referencia obligada, ¿no? De toda la juventud y de los jóvenes también. Tenía una presencia muy fuerte el cine. Y así entré ahí. Claro, otra vez, yo te dije fundador del ICAE, me confundí, quise decirlo. No, haber sido fundador del ICAE, pero no podía cronológicamente ser fundador. Claro. Sergio, bueno, usted es el autor de muchas bandas sonoras, de importantes películas, documentales. Bueno, iniciamos el programa con Fragmentos del Brigadista, una película que también fue muy querida por nuestro pueblo, es muy querida aún, y que tiene, bueno, una banda sonora extraordinaria. ¿Usted prefiere hacer música por encargo o prefiere musicalizar películas? ¿Cómo es la relación ya autoral desde el punto de vista del compositor? ¿Cómo ha sido Sergio Vitier con respecto a las películas con las cuales ha trabajado? Bueno, mira, la música por encargo existe desde que existe la música. Varias de las obras más importantes de la historia musical ha sido por encargo. La obra de Juan Sebastián Bach, para poner un ejemplo así, vaya, clásico, pero ha sido música por encargo, muchas ocasiones.
los grandes compositores. Existe lo que se llama la música pura, que uno hace para uno nada más, que yo he hecho mucha música de ese tipo, tanto de popular de concierto como clásico. Pero el cine exige varias cosas. Exige, en primer lugar, un oficio muy, muy extenso, sobre todo en Cuba. Que tenemos que hacer música, lo vimos por una película de época, que para una versión de ahora, que, claro. ¿No? Porque el cine de Hollywood no, el cine de Hollywood están diferenciados los compositores por género. Hay quien hace aventura, quien hace comedia, quien hace musical, quien hace esto. Sí. Pero aquí no, aquí hay que hacer. Y eso nos da cierto oficio y cierta gracia que se puede tener o no para encontrar el kit de la imagen con el sonido. Que es lo que estriba la música de cine. Y por supuesto, muchas trampas que hacemos los compositores, porque a veces que tenemos un tema que hemos hecho para nosotros mismos. Para ustedes, claro. Pero después una película, el tema cuadra, brother, encaja y uno lo pone. Pero en realidad fue un tema que uno lo hizo, a lo mejor una mujer que uno se enamoró de ella en un momento determinado. Y ahí entró el tema y la gente dice: ¡ay, qué lindo el tema este que hiciste para esto! Y ya estaba hecho, claro. Y no, claro. O es simultáneo. Pero bueno, sí, eso, todo eso es un mundo muy misterioso, muy subjetivo, el mundo de la música en general. La música no se sabe de dónde sale. Bueno, le preguntaba esto, Sergio, porque bueno, como yo dije ahorita, bueno, usted viene de una formación musical, es decir, un músico que... Sí, en casa ha habido músico y papá incluso era un violinista excelente, excelente, excelente. Papá no siguió tocando el violín profesionalmente, que lo fue, adolescente, porque tenía, él decía que tenía la mano muy chiquita. Y mi abuela materna era músico profesional, vivió de la música hasta que se murió. Y mi tío Felipe Dulzay, hijo de ella, que es hermano de mamá por parte de madre, también fue uno de mis formadores. Uno de los grandes músicos cubanos. Sí, cómo no. Realmente. Leo lo calificó una vez de una forma muy curiosa, Leo Bravo. ¿Qué le dijo? Le llamó que que Felipe era un gran entrenador de música. Sí. Utilizó un término deportivo. Deportivo. Y es verdad que lo era. Yo tuve la suerte de conocerlo ya en el año 88. Sí. Ya estaba enfermo, pero bueno, lo conocí. Y un hombre realmente excepcional y ayudaba mucho a los jóvenes. Cómo no. Un hombre tremendo. Sí, usted ha trabajado con muchísimos directores de cine a lo largo de estos años. ¿Y cómo es la relación entre, o cómo ha sido la relación cuando le piden música? El director le pide algo específico, le da libertad, usted lee el guión primero. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el...? Bueno, eso depende del director, como todo en la vida. Ya sea de cine o sea los directores también de televisión. Entonces, pero bueno, el cine es que es lo que más me motiva a mí en este caso. Son distintos los directores. No, hay directores que son muy meticulosos con la música. Uh-huh. Y hay otros que dejan más al músico hacer las cosas de una forma más libre. Hay directores que tienen un concepto, o editores, el editor es muy importante en esto también, que establecen un... determinados criterios estéticos que hay veces que mejoran la música y hay veces que la empeoran. ¿Qué la empeora? La mayor parte de las veces pasa que la empeora. Porque la música para cine se entiende muchas veces de una forma como se entendía hace muchos años atrás, ¿no? Por analogía. Es decir, hay una escena de tensión, de guerra, y hay que poner una música para la guerra. Claro, con tambores, cosas, percusiones. Verdad, percusión, disonancia, para que sea la guerra, ¿no? Y existe la música por contraste, que es tremenda. Claro. Por ejemplo, tú pones un bombardeo terrible con los niños desbaratados y le pones a Mozart detrás, y el efecto dramático es tremendo. Es decir, quiere decir que existen las dos maneras de hacerlo. Yo recuerdo que trabajé mucho entre tantos directores, pero trabajé mucho con Santiago Álvarez. Y Santiago era un hombre que decía que el 50% de su película era la música. Yo creo que era
poco generoso con los músicos. Pero bueno, pero claro, el cine de Santiago, como era un cine documental, sí, no es el mismo caso del cine de ficción, ¿no? Que también tiene un peso muy grande el actor, toda una serie de... Y así. Está Rigo por aquí, Rigoberto López, que yo tuve la dicha de trabajar con él en algunos proyectos, pero bueno, no me gusta decir proyectos, porque los proyectos son para cuando tú tienes 15 años. Entonces, ya, cuando usted es un profesional no hay proyecto, usted trabaja y se acabó. Bueno, esa es mi opinión. Pero bueno, el problema es que Rigoberto es un gran motivador de la música. Yo me acuerdo cuando hice los apuntes para la historia del movimiento obrero en Cuba. Yo hice algunos de los temas que más me han satisfecho a mí como músico. En ese documental hace años. Yo lo he preguntado ahorita, eso del año 75. Sí, hace muchos años. Éramos muy jóvenes. Poquito nomás. Y entonces, así. Y esta última película, Roble de Olor, de la banda sonora que yo he hecho, es la que más me ha gustado a mí. A mí me sonó. ¿De todas? Sí, de todas. Bueno, yo le propongo, ya que ya usted anunció nuestra otra sorpresa, sí. Vamos con un fragmento de algo de Rigoberto, ¿no? Y sí, vamos con un fragmento de también para homenajear al cine cubano y a la música del cine cubano. Adelante, Fidel. Roberto López, querido amigo, gracias por venir. Gracias, ahí está su otro gran amigo. Y bueno, ustedes se conocen hace muchos años, ya el maestro puso la... uno de los directores también que ha trabajado mucho la música. Que conste que bueno, estamos haciendo un acercamiento con uno de los directores de cine cubano, con uno de los compositores, pero que hay muchísimos más y que después hablaremos de eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Rigoberto, bueno, directora, hiciste el de Yo Soy el Son a la Salsa hace algunos años, un documental que fue muy, muy premiado, muy visto y muy seguido. Trataste el tema de la música de una forma ahí excelente, la música popular bailable, y luego, bueno, has estado haciendo otras cosas. Y el último trabajo junto, así en grande, como bien decía Sergio, ya confesó que es la música que ha hecho que más le ha gustado. De verdad lo digo. Roble de Olor. Lo digo de verdad, no porque él esté aquí, sino de verdad. Eso nos me enorgullece mucho, ¿no? Como director, Rigoberto, trabajar con Sergio y con otros, pero bueno, en este caso con Sergio, ¿cómo ha sido para ti en lo profesional? Oye, antes de responderte eso, déjame decirte que no puedo sustraerme de comentar que esas trampas del destino, maravillosas, ¿no? Nos perdimos con un violinista que no fue, con nuestro gran Cintio Villar. Nos perdimos el violinista, pero ganamos... Un gran escritor. Un gran poeta, un gran escritor, un gran ensayista. Exacto. Un gran pensador. Mira, para mí realmente es una felicidad trabajar con Sergio Vitier. Yo creo que Sergio Vitier es uno de los compositores cubanos que, para empezar, es capaz de dominar de manera muy natural, muy orgánica, la tradición de lo más clásico con lo más popular. Es un hombre verdaderamente anclado en lo culto cubano. Es un hombre capaz de hallar lirismo, sublimidad en los tambores. Es un hombre capaz realmente, por lo tanto, de darle a la música que hace para el cine nuestro, para nuestras películas, la carga poética, la carga de sugerencia, la carga dramática que en cada momento se requiere. Siempre y cuando... Podría decirte, con Sergio uno puede establecer un diálogo a nivel conceptual que siempre es muy generoso, muy, muy fértil. Claro. ¿Viste? Es decir, yo te podría decir que, por ejemplo, en la experiencia de Roble de Olor fueron sesiones de diálogo, de conversaciones espléndidas. Y luego es una maravilla tú ver el resultado. Tú le diste como director, le diste libertad creativa, impusiste algún criterio, amén ya del guión, de lo que tenías pensado en la fotografía. ¿Cómo fue la relación? Porque quiero también hablar claro. Y que la gente sepa cómo se trabaja dentro del cine y la música. Por mira, dialogamos mucho para empezar, hacer que Sergio sintiera la historia,
que Sergio conociera el guión. Hablamos mucho, él, Eugenio Hernández Espinosa, que fue co-guionista de la película, y yo, sobre la historia misma, sobre los personajes, sobre los hechos que están narrados en la película. Y a partir de ahí empezamos a concebir cómo debía ser la música de esta película, que tenía que ser en buena medida una música de aliento romántico por un lado, y por otra parte una música que en ocasiones fusionaba, como te decía yo antes, esos elementos, tú sabes, de lo africano presente en la época, y el clasicismo de la música europea. Sí, porque en otra entrevista que una vez le hice al maestro, tuve la suerte, me decía un poco que la tendencia es el neoclasicismo en parte de la banda sonora de, ¿recuerda usted? ¿De dónde? De Roble Olor. Ah, te refieres a Roble Olor. Me decía algo así, que un poco, algo neoclásico. Sí, no, que había una escena donde uno tenía que hacer, no propiamente música neoclásica, que yo no la hago, sino música clásica de la época. Es decir, había una escena de época que tenía que sonar una música que pareciera compuesta por Haydn, por un compositor de la época. Claro. ¿No? Yo tuve que hacer ese tipo de trabajo, pero porque ya el neoclasicismo es otra cosa. Neoclasicismo es una tendencia del siglo XX que surge con otros presupuestos estéticos, con otras cosas. Pero esto no, esto es que había que hacer. Había que hacerlo específicamente. Precisamente para eso. ¿No? De lo más parecido posible, dentro de mis limitaciones, a ese tipo, a la música que se hacía en esa época. En ese momento. El cine cubano ha tenido, bueno, grandes, bueno, primero el grupo de experimentación sonora, que fue un semillero de grandes, de ahí, como decía el maestro al principio, de grandes genios de la música que estuvieron ahí. Y bueno, se ha caracterizado en estos años, pues, por tener también a grandes compositores del ámbito clásico o neoclásico, como se puede llamar, contemporáneo, como el mismo Ardebol, como el mismo Harold Gramash, Fariña, Leo Bravo, el Leo, ¿qué más hizo? De casi todos ellos. Esto ha sido bueno para el cine. Sin duda, Leo, porque más música para cine hizo, por lo menos hasta bastante entrado los 80. Y realmente Leo es un paradigma de música para cine. Acá han habido, mira, el cine cubano ha unido mucho a músicos de muchas tendencias diferentes. Juan Formel, que bueno, nuestro amigo y tan querido y admirado por todos, hizo también música para cine. Sí. Pablo también. Pablo, sí, los trovadores de hablar. Pablo, sí, y eso también. Así. Y en general, no quiero seguir mencionando nombres porque se va a quedar alguno. Ahora va más para acá de eso. De eso, por supuesto. Claro. En fin, hay una tradición histórica desde que empezó el cine, el ICAI. ¿No? Pero incluso antes del ICAI. En el cine prerrevolucionario. Sí, en el Megano, inclusive, ahí ya. Sí, claro, no, y antes. Estas películas que hacían, no sé, Romances Palmares, ¿sí? Sí. Había música alguna muy buena, de Dulio Morales, por ejemplo, un maestro, un papi mío, que hizo música, que son películas que uno ve ahora, pero hay que verlas que no tienen ese nivel, pero la música específicamente, yo creo que es una de las cosas mejores. Sí, que tiene. Mira, en favor de eso que está diciendo Sergio, a mí me gustaría decirte que yo pienso que a la identidad del cine cubano, la contribución de la música ha sido decisiva. Yo creo que al sello, eso que es el cine cubano, a su espiritualidad, a su identidad, la contribución de la música realizada por estos señores es fundamental. Claro. Es fundamental. Por cierto, recientemente le comentaba yo a Sergio hace unas horas que recibí la información de que la música de Roble Olor quedó, según informa la SGAE, la Sociedad General de Autores de España, entre los 100 discos más vendidos en Brasil. Mira eso. Y nada más la música que en Brasil. Yo no sabía eso, yo me enteré ahora por eso. Oye, vamos a. Ahora seguimos, vamos a investigar eso. Sí, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Me están diciendo nuestro director Sebastián que vamos a ver otro fragmento y a oír, por supuesto, de música y cine. Acá en Música Más, muy buenas noches.
misterio. No es posible, Dios. No es posible. El demonio se ha adueñado de Gerona. Viendo esto, imagínense, queda poco tiempo, rápido. Oye, Oni, tú sabes que agradezco mucho que hayan utilizado este fragmento porque es una de las secuencias realmente favoritas para mí, ¿no? La película, pero sobre todo porque pienso que es una secuencia que demuestra la versatilidad de Sergio Vitiere. O sea, uno escucha esta música para esta secuencia y luego escucha la música que Sergio hizo para el momento en que esos esclavos utilizan la cuerda y también los tambores. Tremendo. Para, ¿eh? Y son cosas absolutamente diferentes, pero que sin embargo tienen una coherencia y tienen el sello de Sergio. No, y transmite dramatismo, o sea, tiene su esta música, bueno, preciosa, emotiva. Sí. Ustedes son mis amigos, ¿no? Pero usted es maestro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Sergio, esto me imagino que, bueno, ahorita usted hablaba de la música cuando la hizo la banda de Roble Olor, sí. Y cuando hizo inspirado en la época. Sí, pero no toda la película, muchas partes, claro, contemporáneas realmente. Pero en este fragmento específicamente. Ese fragmento sí, uh-huh. Porque supongo que era una orquesta de la época tocando ahí, hecha por esclavos, tocando la música de la época. Claro. Hay momentos que hay música que son de apoyatura para crear una atmósfera determinada, para subrayar un momento determinado, como es el caso, por ejemplo, en que solamente usa un chelo. El momento en que tiene la relación íntima, sí, el esclavo con el personaje de Berta, sí, Hess. Bueno, ahí hecho mano, digamos, ¿no? Precisamente al instrumento que toca en la orquesta este esclavo. Y a su vez, yo creo que la cuerda le da un nivel de tensión, de atmósfera a la secuencia muy apropiado. Bueno, pues realmente nos hemos quedado todos con tremendo buen sabor, ¿no? Por esta banda sonora y por supuesto también homenajear a través de ustedes dos a los demás compositores, a los demás directores del cine cubano, por supuesto, que no pueden estar aquí, desafortunadamente, pero bueno, que también han hecho, claro, y harán buenas películas y tendrán a la música. Y a estos grandes maestros pues tendrán dentro de su staff de colaboradores. Las gracias entonces a Maestro Sergio Vitiere y a Rigoberto López. No hablamos de la muestra de cine del Caribe, no nos dio tiempo, pero te convido en otro momento, quizás futuro. Así será, que bueno, el Caribe que está musical. Claro que sí. Gracias a estos invitados, queridos amigos, por su presencia acá en este espacio. Lo saben, la música en el cine, hoy tuvo la presencia acá de estos dos amigos, Sergio Vitiere y Rigoberto López, para hablar de este precioso tema interesantísimo. Nos vemos entonces el próximo martes en Música y Más, siempre a las 8:30 de la noche acá en Canal Educativo. Muy buenas noches. Gracias, maestro.